Amigos queridos, estamos aquí en la Catedral del Mundo Grupero de Los Ángeles, en el rodeo con La Mala. Mala, qué gustazo verte. El gusto es mío, muy contenta de estar aquí en el rodeo con toda la gente y saludando a toda la gente que nos está viendo por allá en Mexicali y en todo México. En todo México, porque nos vemos por cable, nos vemos por Sky, nos vemos por muchas... Pásele, señor, pásele, pásele. Aquí vamos a dejar... Aquí estamos en confianza. Mala, platícanos de tus novedades, pues ya te conocemos de tanto tiempo, pero platícanos de tus novedades. Nos estás platicando de México, de Mazatlán, del Recodo, así que vamos por partes. Tu gira de México. Mi gira de México, pues muy contenta, muy feliz, porque fui por primera vez y no me esperaba el recibimiento que tuve. Me acabaron ofreciendo parte de la portada de la revista TV y Novelas, donde hice unas fotos por ahí. Estuve también este mes de febrero en la portada de la revista Furia Musical. Muy, muy honrada porque la portada dice hace como algo como estos son los ídolos y están Julión Álvarez, Espinoza Paz, Larry Hernández y el hecho de que me hayan puesto ahí como que representando a las mujeres es un gran honor. Y bueno, en febrero también tuve la gran oportunidad, un sueño hecho realidad, platicábamos de eso, de cantar junto a la banda El Recodo en el escenario. De verdad que no, todavía ahora volteo para atrás a ese momento y digo, realmente canté yo con El Recodo porque fue un momento increíble de verdad en mi carrera y en mi vida en general. Y bueno, de ahí me fui a Las Vegas a cantar el himno nacional mexicano y el americano en la pelea de Ríos contra Alvarado y gracias a Dios también me fue muy bien, muy contenta con la gente que me dijo, oye, me sentí orgulloso de ser mexicano, ¿no? Porque pues yo soy mexicana y fue un gran honor cantar el himno mexicano y el americano también una gran responsabilidad como mexicana, ¿no? Cantar ese himno. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más te cuento? ¿Qué más te tengo que platicar? Bueno, que tu club de fans, uno de los primeros clubs de fans, pásale, pásale, aquí estamos en medio, así que esta entrevista realmente es súper cotorra porque estamos en medio de un restaurante. Así es. Pues sí, uno de mi primer club de fans es el de Mexicali. Y pues un besote para todas las muchachonas malas de Mexicali. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Acabamos de sacar el sencillo más nuevo que se llama El Corrido del Amor. El video ya viene en 2 semanas. El disco ya finalmente para junio. Y el mes que entra me voy a Miami a hacer una pequeña promoción por allá por primera vez. Así es que estoy muy contenta. Y me voy a los premios Oye en Mazatlán. Porque estoy nominada a Revelación Popular, feliz y muy emocionada y muy contenta, sobre todo agradecida con la gente que me ha apoyado. Pues estás preciosa, pues lógicamente a ti no te hay que hacerte más que una sola pregunta, porque de ahí te sueltas como hilo de media. Claro, pero no, vamos a ver tu look, vamos a ver tu look, estás divina el día de hoy y muchas gracias también pues a tu publicista y a esta persona que te ha querido tanto y que te ha acompañado en tantas partes. Pero mire nada más, vuelta a vuelta rápidamente. Preciosa, La Mala, cuerpazo, una chica francamente inolvidable y la verdad desde que la conocemos como La Mala nos hemos enamorado porque es buena y está, no me van a decir que está mala, está buena, ¿verdad? Así que es La Mala, pero está muy buena. Besos y abrazos a todos ustedes, yo soy Félix Castillo, esto es Televisa Mexicali y los Reyes de la Fiesta. Y ella, este monumento, este mujerón de la creación es La Mala.